Bien, nos encontramos en la Granja San Antonio. Es la propiedad del gobierno regional y de la Dirección Regional Agraria Purímac. Tiene un área de 20.4 hectáreas aproximadamente. Y ahorita estamos en la parte del reservorio de almacenamiento que tenemos nocturno para lo que es el abastecimiento de agua de nuestros cultivos. Tenemos dos fuentes de ingreso. Este es de la quebrada de Colcaque y la otra fuente es de Marcamarca, ¿no? De lo cual somos usuarios de riego. Pues eso, bueno, nos permite pues que nuestros cultivos puedan ser abastecidos de agua en cantidad, en calidad y en oportunidad, ¿no? Es el riego tecnificado que lo estamos implementando, también gravedad y también goteo que tenemos, ¿no? Pues lo que queremos es reflotar este espacio como antes, ¿no? Antes ha sido un centro que ha impulsado la agricultura, la ganadería en nuestra región, y queremos, bueno, ahora con la gestión de nuestro gobernador regional y el director Danilo Valenza, poder llegar pues, ¿no?, a ese objetivo que tenemos como institución. Encontramos en la parte de lo que son los galpones de la crianza de cuyes. Bueno, se ha visto por conveniente el gobernador regional de Apurímac implementar pues un moderno centro de recrías. Vamos a tener en esos tres galpones 1,000 madres más o menos por galpón, para poder refrescar lo que es sangre y la genética que tienen los productores de los alrededores, ¿no? Entonces pensamos traerles reproductoras de buena calidad para que podamos refrescar la sangre a nivel regional, ¿no? Y también es parte de un proyecto de campaña chica. Como verán, ya un módulo está completo. Los otros dos están por concluirse, ¿no? Y en esta parte justamente tenemos el sistema de riego presurizado. En este caso estamos usando el método por aspersión. Acá tenemos cebada y tenemos alfalfa, en el cual vamos a poder alimentar pues, adecuadamente a nuestros animales, ¿no? En este caso los cuyes, que como explico, ya va a poder servir, ¿no?, para que nuestros productores puedan venir a comprar a un precio relativamente cómodo, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente ese va a ser el apoyo que vamos a tener. Hoy por hoy nuestros productores van hasta Arequipa, Cusco, bastante lejos a traerse de productores. Entonces vamos a tener esto, ya estamos concluyendo. Lamentablemente este proceso de la pandemia nos ha debilitado un poco, no ha permitido que podamos hacer trabajos, y ya estamos reincorporando en esta segunda fase para poder llegar a nuestros productores. Son la raza Mi Perú, básicamente, que es la raza más resistente y más adaptada a esta zona. Tienen una buena conversión alimenticia, son bastante proteicos y básicamente tienen pues partos múltiples, ¿no?, encima de 3.5. que va a beneficiar pues, a que puedan tener una mayor rentabilidad nuestros agricultores, ¿no? Los cuyes paren aproximadamente a los 67 días, ¿no? Con un margen de 15 días más o menos entre parto y parto. Pues podemos tener, dependiendo, ¿no?, 4 o 5. Si es extensivo, si es intensivo, es para carne, ¿no? Pero si es adecuadamente para manejo genético, pues es un distanciamiento mayor, porque no podemos maltratar a las madres, ¿no? Nosotros vamos a implementar la parte genética. Y nuestros productores que están a los alrededores, nuestros, van a producir lo que es la carne, ¿no?, para la venta. Sí, estamos haciendo la reposición del techo del área administrativa de la Granja San Antonio. Básicamente es el área de archivos, ¿no? Hace 25 años no se hace este cambio y era necesario. Entonces va a ser también una cobertura con calaminón, ¿no es cierto?, para que pueda tener una soportabilidad y que no podamos tener problemas, porque es el archivo central de la Dirección Regional Agraria Purímac. Y también a posterior va a funcionar, bueno, algunas oficinas.